estaba en riesgo de convertirse en una narcodemocracia. ¿Por qué lo decía? Recuerdo, no, háganos acuerdo, doctor Huerta, buenos días. Sí, buenos días. Realmente los elementos que comenzaron a evidenciarse, si uno los quería ver, notaban, dejaban notar esa participación cada vez más intensa en la sociedad ecuatoriana de actividades delincuenciales vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado en general. Pareció oportuno decirlo incluso antes de que concluya el informe. Y dando un campanazo extra más allá de lo ocurrido en Angostura, el tema de la soberanía estaba más en riesgo por este crimen organizado penetrando a la sociedad ecuatoriana que incluso por la incursión de las Fuerzas Armadas colombianas al campamento de Raúl Reyes. En ese entonces el país se escandalizaba, hubo quienes se escandalizaron y dijeron que se trataba quizás de una exageración aquella afirmación que usted hacía, pero hace pocas semanas jefes militares reconocían que el narcotráfico está ganando espacio en el país y se está constituyendo en uno de los objetivos a combatir por parte de las fuerzas militares. Si en el 2009, doctor Huerta, se advirtieron ya los riesgos, ¿cómo es que ahora este asunto ya es una amenaza real? ¿Usted considera que hubo algo de repente que se dejó de hacer? Sí, por supuesto, hemos perdido tiempo. Realmente a la gente no le gustan las malas noticias. Es como el diagnóstico médico cuando habla de una enfermedad que puede ser mortal. Pero hay que hacerlo. Desgraciadamente se perdió tiempo. Lo que queríamos ganar precisamente en un instante en que las cosas no estaban tan fortalecidas por el crimen organizado como las vemos ahora, no se dio con el resultado apetecido. Pero el hecho real es que ya el presidente de la República está asumiendo que tenemos un problema con ese tema. Desgraciadamente, muchas veces el presidente dice cosas que otros hemos planteado antes. A buena hora que las recoja o las niegue, pero tome cartas en el asunto. Pero el método que quiere utilizar para superarlas no siempre coincide con el criterio de los ciudadanos. Y también tenemos obligación de decirlo. Ya vamos a ir al punto, sí, aquel de la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, que al día de hoy, doctor, ¿sigue siendo una amenaza el narcotráfico, el crimen organizado, o ya estamos hablando de una realidad concreta en el país? A lo largo del tiempo, conforme usted ha recalcado, yo hablé de que estamos en riesgo de convertirnos en... Usted decía eso en el 2009, estamos en riesgo. Hoy ya nos convertimos. Digo, quitamos la palabra riesgo, nos hemos convertido en... No hagamos especulaciones respecto de culpas, pero que el tráfico de drogas llegue a la Cancillería como uso de su valija para transportar el estupefaciente ya determina el nivel de penetración. ¿A eso refería usted en el 2009 cuando advertía que todos los poderes y funciones podrían ser infiltradas por los dueños del tráfico de drogas? Porque no solamente hay el caso de la narcovalija, sino también el caso del comandante policial de Esmeraldas que estuvo involucrado en un sonado caso de narcotráfico donde se capturó más de una tonelada de alcaloide. Y muchos de los mecanismos usados para transportarla, vehículos de distinta naturaleza, en ocasiones, lamentablemente, estaban conducidos por elementos de las Fuerzas Armadas. Y luego aparecen los submarinos en el norte y en el sur del Ecuador. Y luego todo el tráfico de precursores químicos. Y luego el lavado de activos. Entonces, no se trata solo del viejo país de tránsito para este tipo de productos, sino que aquí se dan todas las operaciones vinculadas. Eso hay que advertirlo. Quitamos la palabra riesgo, pero tampoco se avanzó mucho sino en las capturas. Pero en las capturas solamente iban a parar a la cárcel los guardianes de las bodegas. Hasta ahora no hemos descubierto un capo por acá, ¿no? Y el último que cayó había estado 2 años en el país desarrollando actividades financieras, adquiriendo mansiones, comprando vehículos, y nadie se dio cuenta. Hasta que ya ocurrió el hecho de la captura, entonces aparecen las conexiones. Pero siempre se tiene miedo de la verdad. Y que sí está vinculado al cartel tal al cual se desvirtúan las cuestiones de fondo. Reconocer un hecho que además tiene que tratarse globalmente. No puede ser este país o aquel otro. Son todos los países. Tiene que ser multilateral como un hecho
paradigmático del esquema de lucha multilateral. Uno a uno perdemos. Ahora, el primer mandatario convoca y dispone que las Fuerzas Armadas se deben sumar a la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra el crimen organizado. ¿Usted cree que ese no es el camino? ¿Por qué razón? Porque cada vez que tenemos un problema no podemos utilizar a las Fuerzas Armadas. Entonces hay un tema. Acabamos de ver cómo sigue en plena década de la seguridad vial ocurriendo un número espeluznante de accidentes de tránsito. Algo está fallando. Alguien en la policía está vinculada con la entrega de la capacidad de conducir sin tenerla. Eso es un viejo tráfico de licencias. Antiguo tema del Ecuador. Recalco que es antiguo para que no se sienta como crítica de la prensa corrupta lo que estoy diciendo, sino que se recoja el hecho y se trate de modificarlo. Como la policía ha andado mal en temas de tránsito porque tienen vínculos y eso permite complicidades, entonces metamos a las Fuerzas Armadas al tránsito. Ridículo. No se puede utilizar a una institución que tiene un destino. Y lo digo con todas las letras sin ánimo de contradecir, pero yo no creo que constitucionalmente es posible. Es una extensión del tema de la seguridad a un rol de las Fuerzas Armadas que no tiene que ver con el combate al narcotráfico el que se quiere hacer. Es peligroso vincularla. Además, se ha visto que la fórmula de combatir el narcotráfico, el crimen organizado por vía de la fuerza, es como para que este capo brasileño se siga riendo, ¿no? Precisamente a propósito de esto último que usted señala, existen ya experiencias previas. México, por ejemplo. 40.000 muertos. El experto en seguridad, Ricardo Camacho, lo comentaba ayer aquí en este programa en los siguientes términos. Lo invito a escucharlo. ¿Cuáles son las lecciones en América Latina? El presidente Calderón declaró una guerra al narcotráfico al tercer día de haberse posesionado. Un error gravísimo, porque le costó 60.000 muertos y está por irse el presidente Calderón. ¿Y se equivocó en qué? No midió el concepto de más, o sea, no tuvo una fuerza desbordante para enfrentarse al crimen organizado. No midió que el crimen organizado está bien organizado. Tercero, no definió claramente el concepto de victoria y cómo salir de esa guerra. O sea, que el presidente Calderón perdió la guerra. Lo que ha hecho Fuerzas Armadas ahora son pequeños operativos para colaborar con la policía. Entonces yo creo que el señor presidente Correa, cuando da su disposición como comandante en jefe, al hablar de crimen organizado estamos hablando de palabras mayores. Entonces esas enseñanzas que ya puso los muertos México y otros países de Centroamérica las tenemos que aprender. Fuerzas Armadas hoy tiene un gran reto: desarrollar doctrina antes de sacar a sus soldados a las calles. ¿Cómo evitamos caer en esto, doctor? Primero, que no podemos desarrollar esa nueva doctrina porque sería riesgoso. Y lo advierto de nuevo con todas las letras. A mí no me gustan las Fuerzas Armadas dedicadas a otra cosa que no sea su misión, porque podrían estarse convirtiendo en la fuerza de represión del gobierno para sus afanes totalitarios. Y queremos tener muy buenas relaciones con las Fuerzas Armadas. Aquí hay, aparte de todos los otros riesgos, este para la democracia ecuatoriana. El modelo sigue siendo Venezuela. Un régimen cívico-militar donde lo cívico convierte a las Fuerzas Armadas no en instrumento de patriotismo, sino de represión. Pero a nivel... Eso hay que cuidar. Pero en muchos sectores, en algunos sectores de la ciudadanía, no se ve con malos ojos la presencia de Fuerzas Armadas en las calles colaborando en la lucha contra la inseguridad, porque resulta que la cuestión ya desbordó a la policía y es insoportable, ¿no? Pero eso es lo transitorio. Pero cuando se quiere cambiar la doctrina, se quiere tener otro tipo de Fuerzas Armadas para otros fines. Y me cuido de la tonta grosería de decir que solo podemos opinar sobre estos temas los que hemos ganado las elecciones. Los ciudadanos estamos obligados a opinar sobre aquello en donde nos parece que se están haciendo mal las cosas. El último caso, el de los 8 militares involucrados en el asesinato de 2 personas que fueron capturadas durante un patrullaje en colaboración en colaboración a autoridades en lo que se refiere a seguridad ciudadana, es quizás un ejemplo de aquello a lo que podríamos vernos abocados. Yo le diría más en simple. En lo único que tenemos que cambiar la actitud es en esto de estar degollando perros. En el resto tienen un rol, tienen una función en el desarrollo, que es lo que combate la miseria que da lugar a que la gente, poniéndose en riesgo de toda naturaleza, entre a formar parte de las redes del crimen organizado. Y discutir a nivel continental el tema de la posibilidad de acabar con esto de la penalización para el tráfico.
Claro, insisto, esto es un hecho que tiene que ser global, si no se convertiría en un paraíso aquel país donde se despenaliza mientras el vecindario sigue prohibiendo, daría facilidades. ¿Debe apuntar hacia otros, hacia otras direcciones entonces la voluntad política del mandatario para combatir al crimen organizado? Porque la participación militar en la búsqueda de seguridad ciudadana no es solución única ni absoluta. No. Y para decirlo siguiendo el hilo de lo que comentaba antes, presidentes que han ganado las elecciones están debatiendo otras formas del combate al crimen organizado. ¿Por qué no tener la humildad de mirar qué están diciendo antes de insistir en una forma que otro presidente, el de México en este caso, ha estado utilizando sin éxito, con alto costo? Queremos agradecer la presencia del doctor Francisco Huerta Montalvo. Él presidió la comisión que investigó el caso Angostura.